Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridísimos amigos, bienvenidísimos a mi canal. Yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión del buen Amikin, un survival de anime en RPG. Bienvenidos mis queridos amigos. Y bueno, pues como vieron en la introducción del video, ahora sí quedé en primer lugar y ya estamos en la clasificatoria de bronce 3, vamos subiendo. Y bueno, pues la verdad como tal, pues como saben, van subiendo también las recompensas en cuanto a cantidad. En la cuestión, si quedas en primer lugar, te llevas 24 gemas de nexo y 3 centinelas de árbol, más 16 esencias de todas. Aquí lo mejor es que si ya estás en bronce 3 y no quieres gastar tantos recursos, antes de comenzar, porque yo ahorita estoy en un estilo de juego en el que quiero tratar de pasar las olas para ver qué es lo que sucede, cuáles pueden ser las mejores estrategias para ustedes, como lo vieron en el video pasado de cómo hacer el santuario antiguo. Y bueno, pues antes de continuar quiero darle las gracias a los patrocinadores del canal, el buen Arturo Guerrero y el buen Severiche Beltrán. Muchas gracias por ser patrocinadores oficiales de la serie de Amikin Survival. Un gran saludo para ustedes. Si se quieren unir como miembros del canal y ver su nombre en todos los videos y formar parte de la historia de Amikin, no olviden darle un botonazo en la parte de abajo a este que está al lado de la suscripción de YouTube. Ahí dice unirse por solo unos centavitos de dólar. Muchas gracias a los patrocinadores. Continuando con el tema del ranking, aquí ahorita yo les sugiero que se enfoquen en estar en la cuarta a 16ª posición para que se puedan llevar los 3 centinelas de árbol. Ya quedó. Lo más importante de la clasificación ahorita es llevarse los centinelas de árbol para poder subir el árbol de nexo y poder tener una evolución más completa dentro del juego. La segunda instancia pues es conseguir pues el huevo de campeón, si quieres conseguir el Amikin legendario a los 15 huevos. Y por último pues las gemas de nexo, que es el atractivo satánico de Amikin, para que puedas evolucionar a tus Amikines. Y por ende, si quieres echarle otra ronda a el santuario antiguo desde donde te quedaste, en caso de que no hayas perdido la ronda, pues puedes hacerlo a través de este punto, mis queridos amigos. Vamos a comenzar, ya está explicado. Vamos a ver qué tal nos ven esta ronda bronce 3. Ahorita pues digo, si no quedo en primer lugar, la verdad no me interesa. Otra cosa que vi es que el juego no está tan optimizado para jugarse a los 60 FPS en móvil y tampoco con gráficos tan exageradamente altos, así que se los tuve que bajar a todo. Porque recuerden que en el video pasado me sucedió la circunstancia de que el personaje se llegó a quedar trabado, no sé por qué, pero quedó pegado, se quedó pegado al personaje y por ende no se podía ni mover. Entonces bueno, vamos a darle, sigue cuerpo a cuerpo, oleada número 1, estamos con los FPS hasta abajo. Esperemos que todo salga bien, hay que traer también a mis dados. Y ya saben, pues yo traigo súper equipazo para este tema, ¿no? Ahorita, yo recuerdo que sí estaban subiendo de nivel algunos Amikines por este tema de eliminar algunos de estos, de los espíritus, de estos fantasmas. Espíritus, no estamos en el cañón de las pruebas. Esperemos que suba aquí mi Aqualisco a nivel 40. Por eso lo puse al primero. También ahora, ¿de qué tipo de Amikines nos saldrá la oleada? No lo sé. No lo sabemos, papus. Entonces, si quieren estar muy bien, solamente en las primeras 16avas posiciones creo que viene bien. Yo ya no tengo temas con un primer lugar ni nada de eso. Solamente con que quede en una de estas posiciones estaría genial para mí. Esto también como que de repente ahí se queda un poco trabado, no sé por qué. Está eso. Y uno para mí. Ok, ya estamos, vamos a continuar. Haciendo hasta las vendas, hasta las chanclas de vendas. Golpe a distancia, seguirán llamabúos. ¿Quiénes serán los golpes a distancia? Cochorros. Los cochorritos. Digo, creo que la parte de todos los enemigos que pegan a distancia son muy brutales. Ahorita en lo que podamos ayudarle a la Cualisco estaría genial. Y que suba de nivel el men. Ataque de marea. Lo mejor es juntarlos y hacerles el ataque a todos, pero también te dan una bonificación por tiempo. Ya después ya dijo, pues ya no vale la pena tanto hacerlo por la bonificación del tiempo,
se empiezan a poner muy exasperados estos amigos. Vamos a cambiar de amiquitos. No sé qué hacen aquí. Empecé muy locotrón ahora sí. No, ¿dónde está el otro? Ya lo subí creo que a nivel 40. Le faltan un poco de estrellas. No, él ya estaba en 40. Estrellas es lo que le hace falta a mi buen amigo el Sapiardo. Vamos a sapiciar esto. 40, ¿no? Te necesitamos, papu. Lucha de coloso, sigue. ¿Quién será el coloso? Un doblex. Que lo mejor es alejarse del doblex. Ahí está. Muy bien, ese doblex es fácil, pero... y es muy bueno, ahorita se los voy a enseñar. Ya tengo otra teoría de mi doblex. Doble lío, aquí vamos a aventar a la Qualisco. Doble lío, ¿quién es? Fuego y agua, ¿no? Diga, físicos y agua, entonces son peluditas. Digo, sí, la verdad es que lo mejor es llevarse las gemas de Nexo también, ¿no? Un par de gemas. Gemas extras no nos vienen mal. La verdad ahorita no vale la pena subir muchos de nivel a menos de que llegues a encontrar una Mikin que lo valga. Sobre todo si yo pudiera empezar otra vez mi cuestión gameplay, juego, historia, lo que sea aquí en Amikin, me dedicaría a subir buenos Amikines y no a subir a los que mostré en video, la verdad. Pero bueno, eso ya queda cada quien, ¿no? Arremetida, sigue puro físico. Para puro físico yo creo que me quedo con el Aqualisco. ¿O lo cambiaremos? Vamos a poner a alguien más. ¿Dónde estás? Sales, entras, por favor. Al fin es puro físico, papu. Tú eres papuarda, es papuarda. Vamos a ver qué tal se la avienta. Porque ella es rápida, ella sí es rápida. Ah, las peluditas, con que sí. Con que las peluditas. Más que mi chava hace ataque especial, el de terremoto, y necesita generar una provocación para que se vayan contra ella. La Castorroca. Digo, yo no le voy a cambiar los nombres a los amiquines, porque pues para que los podamos diferenciar más rápido, la verdad. Se empieza a poner esto medio creepy, creepioso, creepioso y crítico. Listo, ya estamos. Sigue duelo de atrapadores. Este me encanta porque es el de combate con otro entrenador amiquinero. Pues que se dé la papuardez. Ah, no, bien loco. Lo cual es mío. Es mejor irse con el entrenador que con el amiquín. Para rápido, papuardos. Que seguirá cuerpo a cuerpo entre fuego y agua. Lo mejor es traer uno de tipo agua. En este caso voy a sacar a Qualiskin. Yo creo que el que va a salir... aquí creo que ya sale la tostadora. Entonces mejor uno del tipo eléctrico. Sí. Yo creo que aquí ya va a salir la... si no, pues ahí está la Qualisco. Ya lo sacamos. Pues él anda por ahí en su tema, en su rollo. Sí, ahí estaba. La tostadora. No iba a morir, pero sí me va a hacer buen daño a la armadura, a la vida y etcétera, ¿no? La Tostadoration. Ahí viene. ¡Uy! No, ese no era. Ahorita que salga el... la Chio. Y sí, como que tengo un poco más de control del personaje jugando sin los 60 FPS. La verdad es que no está nada optimizado el juego. No le tiro el mal rollo a que no esté optimizado. La cuestión varía en que la cuestión varía porque pues al final de cuentas sigue siendo un juego nuevo, entonces pues, todavía están haciendo parte de esos, están arreglando esas cosas, ¿no? Fuego y electricidad, aquí te viene bien un físico. Fuego, electricidad, un físico y aparte esa distancia, fuego, físico y es tierra o un fuego o uno de fuego. Vamos a probar a alguien que ya terminé de entrenar. De hecho, le tengo muy buena fe. Mi Moonstride. Paseo lunar. Que darle. Tocucitas. Desgraciados. Son unos malditos.
pegan, pero como ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya lo vio, ya lo vio. Ya lo vio, ya lo vio. Lo que nos da chance de eliminar a los Tokusas. Ya sé qué parte es esta. ¡Ay! ¡Concha de la lora! Reducción de daño, viene bien. Por el poder del Moonstrike. Moonstrike. Si hubiera venido bien alguien tipo tierra, castor. Nada mal, ¿eh? Estuvo bien, no le hicieron un buen daño notable a mi Moonstrike. Lucha de colosos, sigue un jefe. Es de tipo. Del tipo de fuego. Sales tú. Vamos a meter a los acualiscos porque quiero ver cuál es el que tiene más ataque ahorita. 223 a 233. Ah, no manches. ¿A poco el de nivel 40 es más fuerte? Pero hoy sí, por 10 puntos es inclusive más fuerte. Es que es mi primer acualisco. Este, el nivel 40 fue mi primer acualisco, amigos. Así que pues, lo quiero mucho porque ese es el que salió antes de las ventajas, antes de todo. Es de incubadora. De hecho, es una Squalince, papus. Esperemos a que tenga un combate con el Aqualisco 1 a 1. Y luego ya conmigo. Es nada más para que genere un poco de distracción. Squalince, pues, más o menos con ese combate. Tiene un poquito de hambre mi Moonstrike. Vamos a darle de comer. Sigue doble lío. Creo que aquí ya empieza lo bueno. Aquí es agua, electricidad y fuego. No sé si cambiar de pistolita. ¿Cuántos balazos le quedan? 75, le quedan buenos. Aquí yo creo que también sería bueno cambiar de armadura. O bueno, ya que se acabe aquí, ¿no? Porque aquí es donde viene la parte ruda. Agua, electricidad, fuego. Creo que te viene bien un eléctrico. Porque tierra, ¿no? O sea, pero van a salir los... Es que deberían de poner que salen los Tokusas para que sepas que no necesariamente salen todos del tipo fuego. Pero creo que va a venir bien si te aviento a mi castor. Pero por cualquier motivo voy a dejar a Zapuardo. Zapuardo, de hecho, el que te venden, el del Starter Pack, ese Zapi es muy bueno, ¿eh? Es excelente, papus. Pues no se hable más. Que comience la destrucción. Sal, papuarda. Sí. Ahí estás, eléctrico. Y tierra. Pero mejor que se chinga a los Tokusas. Porque esos cuates son bastante cripiosos. Se fue para allá, mi chavo. Espérame. ¡Ay, no! Ignition fire. Ignición. Es que la ignición no solamente te hace daño, sino que te deja quemado. Espérame, que aquí viene lo chido. Aquí viene la parte donde hay que correr. Métanle distancia a estas armas, no tienen nada de distancia. Va a ser genial. Y es que aparte los Tokusas son brutales. Vientos. Quítame a los Tokusas, papu. Yo te quito a las rocíos y tú me quitas a los Tokusas. Pinches Tokusas. Ya se los echó. Ah, pues estuvo medio hardcore esa parte, ¿no? Pero estamos bien. Ahora sí hay que cambiar de armadura. Esta ya está para el perro. ¿Qué sigue? Arremetida. Puro del tipo agua. Ah, entonces sí me cambio. Me quedo la armadura para terminar la de desgastar. Cambiamos. 45 balas me quedan bien. Y te vamos a aventar a un Zapi. ¿Quién sabe quién sea el jefe? Otra vez este. Ah, ya sé cuál es. Es que si. Aquí hay gato encerrado. Si pudieras juntármelos a todos. Taca, aquí ya sé cuál es esta parte. Que es donde a todos voy a sacar así a lo loco. Atácalos. Y salen más, y van saliendo más. Hasta que se acabe el tiempo y todo eso.
tú échale, papu Ardiño. Y luego Moon Strike tiene un ataque muy bueno que hace una explosión dentro del enemigo. O sea, como que los explota por dentro. No sé cómo se llama ese ataque, pero es excelentísimo, papus. Es muy, muy bueno para este tipo de circunstancias. Digo que a lo mejor sería que arreglaran el tema de la provocación. No sirve ahorita. No está el 100. Y eso sería como lo mejor que pudiera suceder ahorita. Y que haga terremoto este cuate cuando lo necesito. Haz el terremoto, por favor. Ahí está. No iba a ser terremoto, hizo el otro. Pero pues aquí ya nada más hay que correr y aventarles. Como pueden ver, ya no tengo tanto lag. Y creo que si sí era por tema de los FPS. Ahorita el juego me está yendo muy bien. También no funciona, ¿no? Nada la provocación, ¿eh? Hay que estarlos aventando a todos así a lo loco. A ver si ahora sí podemos llegar con los jefes. Los meros meros de aquí. Bueno, vencer al de la oleada 15, quién sabe quién nos vaya a tocar. Me preguntaron, ¿es diferente? Me dijo el amigo Arturo. ¿Es diferente el jefe que sale en la oleada 15? La verdad no sé, pero la última vez, pues, yo no jugué el del primera, de la primera oleada. De la primera clasificación, porque pues me quedé como a la 13. En esta 15 fue Rocanar. No sé quién vaya a tocar ahora. Digo, la verdad es que es mejor que te toquen las rocíos, porque si te tocan los, ¿cómo se llaman? Las peluditas, creo que también hay más tema, la verdad. Sí, más rollo. También necesitas una Mikin que tenga buena velocidad de combate. O sea, que corra rápido. Para estas partes son buenos. Pero pues con los que traemos creo que vamos bien. Y Monstride creo que va a ser buena aparición ahorita. Creo que me está sirviendo bastante. Eléctrico, un físico, está bien tenerlo. Que tenga desventajas neutrales. Ventajas y desventajas neutrales. Ok, vamos bien. Ahí está. Ya nada más le falta uno. Ya pues aquí ya no hay tema, ya le echamos la mano. Listo. Ah, quedó uno. Ahí está. Listo, one, amigos. Pues nos salvamos, se salvó la armadura. Bueno, se salvó porque de todos modos lo mejor es que se rompa para que la puedas poner desde cero. Entonces no pasa nada así. Sí, queda así, la verdad. 38 disparos serán buenos, sí. Creo que queda todavía bien. Duelo de atrapadores sigue el entrenador, quién sabe quién vaya a ser esta vez. Ya saben qué tiene que hacer: atrapar a su amiquín, el que está utilizando, para que tú te puedas ir directo con él, le puedas dar en la madre, en la torre. Es que esta pistolita es, ay, me lo aventó ahora a mí. Ya se la supo, ¿no? Pero pues lo mejor era que no me la aventara, porque mi castor pega como la retostada tostada. Ya se murió. Sí, pues sí, no más. Creo que era mujer o algo así. Esos sonidos de mujer. Así de ¡au, au, au! Sigue la que me da miedo, la 13. Oleada 13 y luego la de golpe de distancia. No, estas oleadas sí son brutalísimas. Ahora sí dice que sale fuego, ¿no? Entonces, pues, tal vez sigan siendo los tokusas. Nada más que, a ver, ¿sale agua? Sí. Entonces me quedo así. O tal vez te cambie por un acualisco. Pero no, me quedo con mi paseo lunar. Ay, no me quedé la otra armadura. Me lo hubiera dejado. No lo hubiera gastado. Todos vamos bien. Ok, vamos a darle cuerpo a cuerpo. La que más me cuesta trabajo. La oleada 13, amigos. Super poderosísima oleada 13. Siempre quedo aquí trabado. Pero dispárale, mi chavo. Que el personaje dispara. ¡Ah, no te pases! No lo vi. Desgraciado. Pues hay que estar preparado con curas, con todo, papus. Para la locación, el escenario. Uy, si te hubiera aventado al ¿cómo se llama?
¡Ay! Funcionó. No, pero le dio mi paseo lunar. No, ¿por qué lo pegaste al castor? No, al paseo lunar no, tengo otro castor. No, ¿por qué le pegaste al que no quería que le pegaras, papu? ¡Pum! No pasa nada, no pasa nada. Mira, ahí está, parece que está surfeando el miauguín. Surfero, surfero, papu, surfero. Sí, ahí me querían pegar todos. No manches, casi mata a mi Moonstride el sapo, el sapostero, alias la tostadora. Es que no son. ¡Oh! Se puso enfrente de mí. No puedes salir en otro lugar, es que eres muy grande, amigo. Bueno, amiga, amiga, amiga. Amiga mía. Está, ya eliminamos uno. Dos. Pero ¿por qué te quedas parado? ¿Esas pistolitas no funcionan o qué? Estamos una pistolita que dé velocidad de ataque porque está muy básica esa pistolita. Vamos a curarnos. Ponemos unas de estas pócimas por acá. No tengo mucho daño, eso fue lo bueno. Pero sí le hicieron daño a mi paseo lunar, maldita sea. Te mereces una poción. Uy, apenas le cura poquito. Les cura bien leve. Ni modo, paseo lunar, para eso farmeo, para eso farmeo. Golpe a distancia, sigue agua, puros del tipo agua. Y fuego, pues esa debe ser el. Ya saben quién, pues la tostadora, ¿quién más? Te quedas Moonstride, sales tu castorcito. Vamos a meter a el otro sapuardo. Vamos a comprobar ataques. Digo, el otro no está en 5 estrellas. 199 por 243. Ay, no te pases. Tal vez no traerá ventajas el primer sapi, el sapi del paquete de sapis. Pero pues sigue siendo bueno, ¿eh? Golpe a distancia, esta también se pone medio pesada y ya vamos a llegar a la oleada 15 con curas y armadura, ahora sí. Curas y armadura. Pues que nos ampare el señor, amigos. Pero al otro pues le falta entrenamiento, le faltan estrellas. Ya no se hable más, que los nervios no nos calen. Una, dos y tres, papi. Pura coralipa. Y si son a distancia estas monas. Todas las que te puedas quitar ahorita y luego, cuando veas a alguien corriendo como loco, ese es el sapostero. Así lo quemó al sapi. Ese es nuestro querido amigo el sapostero. Tú cúrate, tú cúrate, tú cúrate, tú cúrate, tú cúrate. ¡Ay! Casi me alcanza. Es que también a intentarlo atrapar al sapostero. Está medio manchado, ¿eh? Sapi 39 vas. Sapi 39 es el sapi del ¿cómo se llama? El sapi del paquete de sapis. Ay, ¿no lo habías eliminado ya? ¿Qué estás haciendo, Papu Ardiño? Papu Ardiño. Listo, papus. Al 100. Ahora sí andamos al 100 para el combate con la oleada 15. Lucha de colosos. Ahora sí vamos a darle. Es un tipo fuego. Quién sabe quién sea. Creo que va a ser un cuerno llama. Tengo el presentimiento de que va a ser el cuerno llama. No hay nada mejor que sacarle a la Aqualisquín. De nivel 40, del tipo A. El primer Aqualisco sin ventajas. ¿Listo, Aqualisquín? ¿Listo o quieres tomarte un respiro, papuardo? Sí, a huevo, sí, pues sí, pues sí. ¿Quién más? Qué cuerno llameante. Échale a otro, tú échale otro. Luego le echamos a este. Porque este sí pega grueso, este sí pega grueso. De hecho, mi paseo lunar tiene provocación. Y no está provocándolo.
Ahí dense ustedes. Uy, uy, uy. Uy, uy. Ya lo atrapó. Sal, sal, sal. Evítale el de nivel 39. Puro pinche Amiquín legendario. Ahora sí vas a morir, cuerno llama. Ahora sí, papu. Bueno, ahora sí es que voy a pasar de la oleada. No sé qué seguirá en la siguiente oleada, papus. No sé qué seguirá. ¡Atrápalo! Para que me deje curar. ¡Holo! Ahí te dejo a mi Moonstride. ¡Ah, no! ¡No vas a morir! ¡Quiero otro Moonstride! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío! Todavía andamos bien. ¡Pum! Yo le di el último balazo, fui yo. Fui yo, papus, fui yo. Y pues llevamos 169.227 puntos, lo cual está bien hardcore, amigos. Estuvo medio hardcore, amigos. Ah, el paseo lunar, viste lo que pude. También pude aventar a mi Doblex. Pude haber aventado a Doblex. Vamos a sacar a este. Sigue doble lío. Ya estoy en nivel 51. La oleada 16, papus. Va a estar increíblemente hardcore. Le tengo pavor, le tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están las cámaras, porque tengo miedo. Fuego, tierra y agua. Creo que viene bien un fuego aquí. No, perdón, un agua. Un agua. Creo que así estoy bien. Tierras y fuegos. Para no utilizar a alguien que tenga ventajas, porque sería un eléctrico lo mejor. Pero siento que va a ser Coralipa. Me pueden aventar a Coralipa, Rocío o nadadores. Y de tipo tierra yo creo que van a ser los castores. De aquí ya no voy a pasar. Si son los castores no voy a pasar de aquí. Mejor hay que sacar una Qualiskin. ¿Cuál es el que tiene menos vidas? 1987. Este. Vamos a aventarte un cuerno llama. ¿Cuál es el que tengo con velocidad? Este. Vas. Vas, vas, vas. Creo que sí, tampoco no fue necesario usar tantas curas. O sea, sí, pero no. Vamos a darle, amigos. Que la suerte nos ampare. Que la fuerza nos acompañe. Soy el papuardineson. A huevo que cierran las coralipas. Y va a salir, ya sé quién. Ya saben, la tostadorita. Ya están pegando bien duro estos cuates. Me estoy distrayendo. Distracción. Sí, ahí se acabó. Una tostadora me agarró al final. No lo vi. Salió por el otro lado. Y bueno, pues, al menos en esta ocasión, esta lo voy a dejar por aquí. 170.827 puntos, nada mal. Esta vez no me gasto mis gemas de Nexo. Vamos a darle en terminar. Vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos agarrando el hilo de juego. Ahora vamos a salir para ver el tema del ¿cómo se llama? Del marcador. Para siempre que quieras ver el marcador donde te colocaron, hay que estar saliendo al árbol del Nexo. Siempre, siempre. Esperemos quedar en una buena posición. Tenemos 3 días para regresar y si no vuelvo a grabar otro video. ¿A dónde me aventaste? Otra vez. ¿Dónde me aventaste? Acaba dentro de 3 días, dice ahí. Porque pues, yo hice un buen de puntos. De modo que se hayan bugueado ahí. Los puntos. Y amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse. ¡Hostia! ¿Y yo dónde estoy? Yo no me llamo y ni no sé qué. ¿Qué pasó? Oye, pero pues hice un buen de puntos. 170.000, cero no sé qué. No me tomaron los puntos.
¿Cómo por? No manches. No sé qué pasó, pero no me tomaron los puntos y yo no hice esos. No sé qué pasó. Manches. Ah, ahí está. Quedé en segundo lugar, amigos. Por un par de puntos más. Nah, no está mal, la verdad es que. Maldita IA, ya se me estaban regresando los genitales a la garganta. Nada mal, pues segundo lugar. Está poniendo dura la competencia. Pero bueno, ya vi cómo pasar todos los. Ya vi cómo pasar parte de los escenarios. Así que pues sí es muy importante que estén poniendo atención. Y correr mucho. Pues amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, suscríbanse y compártanselo a algún amigo que le guste mucho a Mikin. A mí, de hecho, me encanta a pesar de la situación del torneo. No es como que, uff, me haya encantado lo de los centinelas gatunos, ni los huevos de campeón, porque como vieron en el video, pues me salió pura porquería. Pero bueno, no tengo nada más de qué quejarme. Yo fui el Rey Gato, no olviden que se les quiere y se les estima demasiado. Deseándoles un excelente día y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. El video, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión. Si no te has suscrito al canal, por favor, corre a hacerlo. La ambientación musical corre a cargo del talentoso DJ Santroad. Corre para que puedas checar música sin copyright. Yo soy el Rey Gato, no olvides que si te quieres se te estima. Hasta la próxima.